Oficialmente bienvenidos a un nuevo vlog semanal. Señores, me senté aquí con el café. Terminé de escribir en mi diario de gratitud para poder entrar en el chit chat aquí de ¿por qué carajo Sol no ha subido vlogs en 3 semanas que me van a preguntar? Yo lo sé, culpable, guilty. Tengo mi café aquí para los nervios, no mentira. Pero nada, bienvenidos a un nuevo vlog semanal. Yo soy Sol, por si nunca he visto uno de mis vlogs, bienvenidos. Y los reales, ya ustedes saben qué es lo que se mueve aquí. A ustedes es que le debo esta explicación, pero bienvenidos a otra semana más conmigo después de 3 semanas sin vlogs. ¡Ay, Dios mío, qué cosas! Señores, la verdad es, les voy a decir sencillamente las cosas como son. Lo que pasa es, hubieron 2 semanas que yo grabé vlogs. Pero al momento, o sea, pero no me sentía al 100% yo, como yo le hablo a la cámara, con la energía, como todo. Como que no siento que el vlog fluyó. Lo sentía como forzado. Entonces, subieron vlogs, mi amor. Yo comencé a editar mi vlog y toda la cosa. Y después como que dije, es que no me gusta. No me gusta como, no me gusta el vlog. No lo siento auténtico 100% como soy yo. Y yo tengo algo, señores. Yo no puedo como tirar algo solamente por tirarlo. Como, ay, sí, para subirlo, para que la gente vea. No. Yo tengo que sentirlo. Yo tengo que vivirlo el blog. Yo tengo que sentarme a mirarlo y decir, me gusta este blog. Y así yo lo publico. Entonces, eso me pasó la semana 1 y la semana 2. ¿Qué pasa? La semana pasada yo dije como, ay, sí, voy a comenzar a bloguear. Pero no sentí el ánimo. No sentí el ánimo al 100% como yo, como yo me siento. Y dije, ¿tú sabes qué? Me voy a tomar la semana relax de bloguear, voy a vivir el momento, voy a disfrutar, voy a como a estar en el presente con mis perros, con Jerobi, con mis amigos, con mi familia, y eso hice. Entonces, bloguear se ve fácil, la gente va a decir, ay, pero eso es solamente tú agarrar y grabar. Bloguear no es tan fácil, señores. Tú sabes lo que tú estás meneando la cámara, cada ángulo. A veces tú estás compartiendo y lo último, o sea, yo soy del tipo de gente que cuando yo me entretengo hablando, compartiendo, lo último que yo agarro es el teléfono o una cámara. Porque al yo estar sola todo el tiempo en mi casa, Jerobis siempre está trabajando, cuando yo me junto con personas, yo lo que quiero es vivir el momento con la gente. Yo siempre estoy en el teléfono o tengo la cámara en mi casa. Entonces me pasa mucho eso, que a veces quiero como recordarme y no hacerlo por los vlogs, pero después es como, Dios, pero es que también yo quiero vivir el momento, esto me hace feliz, estar tranquila, no sé qué. Entonces eso hice la semana pasada, como que vivir el momento, disfrutar, y dije, ya la semana que viene vuelvo con todo. Es una semana más, una semana que me van a matar, una semana que me van a acribillar, pero eres what it is. Y ya estamos aquí esta semana, una semana más. Señores, ¿qué recap de qué pasó en las últimas semanas? Bueno, básicamente todo lo que les digo, fuimos a San Francisco a un festival. El festival se llamaba La Onda Fest. La pasamos increíble, o sea, súper bien, mejor no la pudimos haber pasado, que incluso tengo que publicar otro video que se me olvidó publicar, pero nada,
Y nada, después básicamente yo me lo he pasado en mi casa, he estado saliendo los sábados de brunch y así, la he pasado increíble. Quiero como hacer eso, ya que estoy en verano. Miren a este, no, pero Ash se pasa. Cuando esa era su cama, él no le gustaba. Y ahora que yo le di esa cama a Brownie y él tiene la suya, ahora le gusta la cama. Mírenlo. Y díganme que él no es insane. La cama de Ash es esta y esta es la de Brownie. Esa era su cama antes y a él cero le gustaba esa cama. Ahora, como es de Brownie, a él le gusta. ¿Quién lo entiende? Pero bueno, el caso es que básicamente así han pasado los días. Les estaba diciendo que quiero como mantener la vibra de salir por lo menos de brunch los fines de semana, ya que estamos básicamente casi en verano, para como poderme poner mis outfits bonitos, salir de mi casa, porque en el verano yo tengo algo. Mi chip, o sea, mi mente cambia por completo. Yo quiero salir todos los días, tomar sol, caminar. Los fines de semana, mi amor, yo me pongo en mood. Yo no quiero estar en mi casa. Y es que uno se pasa tantos meses de invierno trancado que tú no quieres estar trancado en verano. Entonces en esas ando. Pero para esta semana, mucha organización, mi vida saludable, porque estuve viajando mucho y este mes completo, gracias a Dios, no tengo que viajar. Entonces estoy como reorganizándome, comiendo lo más limpio que puedo, haciendo ejercicio, viviendo el momento, disfrutando con mis gente cercana y así. Hoy tengo un evento con Mac y eso como que, yo no sé, como que en mi mentecita, yo no me he organizado muy bien para ese evento. Estoy como all over the place y tengo que hacer eso. Entonces ahora yo me voy a preparar para el gym. Eso es lo que voy a hacer. Tengo que hacerme algo de desayunar porque no me he hecho nada de desayunar. Pero como que no siento ese deseo de desayunar como ahorita mismo. Entonces yo creo que mejor me voy a ir para el gym para quitar eso del camino porque ayer no fui al gimnasio porque tenía un evento en la mañana. Entonces me levanté, me fui directo y cuando llegué, entonces le dije a Jerobi como, ay, vamos a ir para el mall. Le estoy diciendo, yo estoy en mood, quiero salir, quiero salir, quiero salir. Entonces le dije a Jerobi como, vámonos para el mall, Jerobi. Y nos fuimos para el mall. Y cuando llegamos aquí, eran las 8 de la noche ya. Y ya no fui al gimnasio. Porque mi plan era ir en la tarde. No hagan eso. Uno tiene que ir al gimnasio cuando uno puede. Y no dejarlo para después. Pero ahora mismo, lo que más me conviene es ir ahora. Porque yo tengo que lavarme el pelo, arreglarme. Y son muchos tereques. Así que me voy a preparar para irme para el gimnasio. Nadie en el gym. Qué rico. Vamos a comenzar. No seguí grabando porque había gente y estaba el otro lado, pero ahora corriendo a caminar a los perros porque no lo voy a poder hacer en la tardecita. Siempre lo hago como a las 6 o a las 7, pero tengo que hacerlo ahora para no dejarlo sin caminar porque, mi amor, ellos hacen sus shows y yo no los saco a caminar. En este instante de mi vida tengo que hacer todo lo que vaya a hacer rápido porque son las 2. Tengo hasta las 2:30 para caminar a los perros. Vamos a ver qué se logra hacer. Vámonos, vámonos, chicos, vámonos. Me tardé justo lo que tenía que tardarme. Son las 2:34. Me voy a bañar ahora, a lavar el pelo, todo, porque hace calor, mi amor. Y luego me voy a poner a recoger la cocina, que no lo hice esta mañana porque el lavaplatos lo estaba utilizando. Entonces, como que tengo que descargarlo para volverlo a cargar. Y creo que me voy a pedir una ensalada porque no me voy a poner a cocinar. Número uno, no tengo mucho tiempo. Y número dos, si ensucio, tengo que limpiar. Lo cual es tedioso, así que me voy a duchar rapidito. Ok, she's done. Me puse como una pijamita porque en lo que termino de secarme el pelo, tengo que estar subiendo y bajando con los perros. Ahora voy a recoger la cocina rápido, no tengo mucho tiempo. Tengo como 30 minutos y me voy a comer unos tacos que ordené de Chipotle. Entonces sí,
Porque yo, cuando me ponga a maquillarme y ya no sé qué, no voy a tener tiempo para recoger cocina. Y está un poco desordenada, no me gusta verla así. Les debo el outfit check, pero ando con Jerovis. Apareció. Señor, ustedes saben que cuando yo tengo evento, que me pongo a grabar, que me pongo a arreglarme el pelo, que me pongo a esto, lo otro, simplemente yo me desaparezco. Entonces, excúsenme eso, pero estamos aquí. Outfit check en el ascensor. Jerovis, que me lo haga. Agárrame la cámara ahí, como si fuera un trípode. Bueno, no se ve bien, pero no fui a buscar ningún outfit especial, así que me puse esto de mi closet. Esta cartera de se tenía tanto que no lo utilizaba, entonces la estoy utilizando así como clutch. Y tacones de Dios, no se ven, pero ahí están. Qué día tan malo para que el Uber no dejara del otro lado, porque yo tengo unos tacones súper altos y la calle no ayuda. Miren. Ese piso así no me ayuda para nada. No tiene entrada. Hello, ya mi humilde hogar. Señores, me enorgullece decirles que hoy tuve un buen día con mi pelo. No sé, parece que me lo hice con amor, me lo hice bien, me lo hice sin prisa. ¿Y qué es? Porque hoy, sinceramente, es uno de esos días que tuve un buen día con mi pelo, que mi pelo se ve bien. Creo que fue que, no sé, yo hice un método diferente cuando me lo estaba arreglando hoy y lo planché un poquito, entonces a lo mejor por eso es que se ve así. Pero mi amor, vamos a quitarnos este make-up porque hay hambre. Ordenamos sushi y el sushi llegó. Y yo todavía con este maquillaje, entonces me voy a quitar este maquillaje, un duchón rápido, pijamita cómoda y comenzamos por lo primordial. ¡Ay, qué rico! Pero me voy a quitar todo esto y ya vuelvo. Más rico después de un largo día de trabajo y de mucho que hacer que ponerme otra vez en mis pijamitas, skincare, lip balm, mis florecitas, le cambié el agua. No grabé eso, pero sí le cambié el agua. Porque yo religiosamente le cambio el agua cada 2 días a mis flores. Eso es como terapia para mí. Cambiar, arreglar las flores, cambiarle el agua, quitarle las hojitas malas, esa terapia, se ha vuelto una terapia. Estoy volviendo vieja, mi amor. Pero nada, me voy a comer mi sushi, me voy a dormir, me lo voy a comer aquí, solita, porque mi amor ya ayer se acostó. Pero nada, nos vemos tomorrow. Morning mundo, me encanta cuando mi cabello se despierta feliz también. Ya saqué a los perros, porque es que Ash no me deja hacer Asterix algunas mañanas. Porque se despierta y quiere, mi amor, que lo saquen ahí mismo. Y no porque él se está orinando ni nada de eso, no, es que él quiere. Él quiere que salgan a jugar, que salgan a correr, que salgan a moverse. Él tiene eso. Entonces ahora me voy a tomar mi agüita. Ya yo me lavé los dientes, pero igual. Me voy a duchar porque tengo que ir para las uñas. Entonces como que me voy a poner a grabar para grabar los videos de hoy. Y de ahí me voy a ir directo para las uñas. Agüita, me voy a hacer mi jugo verde. Después agüita otra vez y después mi café. Rutina del día, mi amor. Cero café de primera cosa del día. Yo amo las flores. Yo quisiera como, no sé, poner flores en todas las esquinas. Estas flores que tengo aquí están preciosas y puse esas ahí como en la esquina de la televisión. No sé, ¿será porque estamos en season? Yo no sé, yo sé que están bellas. Diga hello aquí a los vlogs. Hello, los vlogs. Yo estoy aquí esperando que mamá me dé comida porque yo soy un comelón. Yo creo que yo no le había dado este update de Brownie, que es un comelón. Ah, otro update. Dejó de hacerse caca por las noches, desde que duerme con nosotros en la habitación. Pero ese es un comelón. Mira, yo soy el comelón de mi mamá. A mí nada más me gusta comer. Él desde que se levanta, señores, él no da tiempo. Él quiere de una vez más comida. Y a todas las horas del día comida.
al contrario de Ash. A Ash yo le pongo la comida y a Ash yo no sé por qué, pero a él le gusta comer tardecita noche. Después de las 6 de la tarde, Ash te lambe el plato. Pero si tú le das comida en la mañana, no. Dígale, hola Blood, yo soy un comelón, yo soy un niño comelón, yo soy un niño comelón. Dígale a los bloques, ¿usted es un niño comelón? Dígale que sí. Ya, comelón. Pone celoso, señores. Ash quedó ahí abajo sentado esperando que yo lo levante. Saluda al blog, papá. Y no, se olvidan de mí. Soy el hijo. El primer hijo, ¿cómo que se llama? Eso mismo. No, mi amor, no me olvido, no me olvido de ti. Yo te amo. Pero lo que pasa es que Ash es más antisocial. Mírenlo como el tal se quiere bajar. El van que quería subir. Un unboxing rapidito de un paquete que me llegó ayer, pero no había tenido el chance de abrir. Amo el color y amo todo. Son unos zapatos. Lo encontré en oferta en Zara. Yo ya estos los tengo en blanco. Me encantan. Son raros, pero son hermosísimos. Son de la marca Gani. Yo aquí en los vlogs me pongo mala para hacer unboxings, porque yo siento que a ustedes no les interesa tanto ver eso. Entonces yo como que, bueno, pero mi amor, esto es rojo. De verdad, rojo. Yo creo que ese es el mismo rojo de mi cartera de Dior. Están preciosos y así mismo de hermoso se ven. Por lo general, a mí me gusta utilizar este tipo de zapatos con pantalones largos, como para que resalte abajo, pero esto es un espectáculo. Estos zapatos son un espectáculo y yo los tengo blanco. ¿Por qué los compré rojo en vez de negro? Porque esto, como yo siempre utilizo colores neutrales, esto le da un toque al outfit. Como tengo una cartera como que va con este color, mi amor, perfecto. Perfecto, perfecto. Hermosos. Gasolina para el cuerpo, mi amor. Está bien dulcito esto. Grabé el video que iba a grabar, voy para las uñas, voy corriendo tarde como siempre para variar, pero voy que es lo importante. Señores, miren esto. Esto es el color más loco que yo tengo en mi colección. En mi colección, pero me encantan estas, no sé, tiene algo como especial. Tesla me está dando querellas de que encontró algo, no sé qué. ¿Qué fue lo que encontró? No sé, pero nos vamos. No sé qué me quiero hacer las uñas, pero algo quiero hacerme. Yo voy a analizar ahora si me parqué bien, si no me parqué bien, qué hice bien. A ver, bueno, casi en la línea amarilla, pero no en la línea amarilla. Entonces es un win. Señores, llegué a tiempo, no había tráfico. Llegué justo a la hora. Yo creía que iba a llegar como unos minutos pasada, pero no. Mi protein shake, espérese, por eso sí me devuelvo. ¡Qué rico está el día! No les mostré el outfit check, pero outfit check. Que hay una señora del otro lado y ella se queda mirándome como, ajá, amiga. Y entonces, y yo como que. Disculpen el sonido del aire, es que está fuerte el calor, pero qué belleza de uñas, me encantan. Traté, hay una uña que se me ve ahí como gordita, pero no pasa nada, no pasa nada. Traté de bloguear como lo que más pude, pero había mucha gente hablando, tenía las manos ocupadas y así, pero ahora para la casa a sacar a mis amigos peludos y hoy el día está tan rico que yo quiero hacer algo, pero también tengo muchos oficios que hacer en mi casa, así que acompáñenme a ver esta triste historia. Mi casa y es hola y adiós porque vine, saqué a los perros. Yo soy madre responsable, mi amor. Yo, como ustedes saben, los perros tienen que hacer sus necesidades afuera. Yo soy una madre responsable y yo cada cierto tiempo vengo a mi casa, saco mis perros, le doy una caminadita y me voy. Entonces vine, hice eso, me la duré como una hora, lo caminé y de todo. Y ahora vamos a ir a comer. Vamos a ir a comer Jerubis y yo. Mi hermano me invitó a comer a otro lugar, pero está muy lejos.
Y yo le dije a Jerobi, tipo, como no, yo quiero ir a comer, pero quiero que sea cerca de la casa, porque en fin, yo quería cocinar. Y sí voy a cocinar, pero vamos a cocinar ya como la cena, que yo quiero hacer un churrasco desde domingo en la parrilla. Entonces, vamos a hacer eso. De todas formas, mi hermano viene para acá ahorita y como que todos juntos vamos a hacerlo. Clean car. Toma. Esto no es bueno para los healthy, pero it is what it is. Coffee. Me hice un ice coffee, señores, porque tenía como sueño, pero ya vamos a ir a poner la carne a hacer. Acabo de pasar un trabajo dándole una pastilla mensual que tengo que darle para los insectos y todo eso, porque como hay muchos ahora en verano, yo me la paso, mi amor, estricta con la pastilla. Pero el malvado no le gusta comérsela. Él no le gusta y la escupe, la escupe, la escupe, y yo se la parto. Lo último que voy a hacer, porque yo siento, la doctora me dijo que no es tan efectivo si yo se la desbarato demasiado. No sé por qué, pero yo se la parto en varios pedazos y como quiera es un problema. Aquí ya el churrasco estaba listo y tengo para decirles que ese fue el mejor churrasco que he comido, mejor que cualquier restaurante. Estaba riquísimo y suavecito. No grabé más nada de la noche porque simplemente nos pusimos a ver películas, así que pasaremos al día siguiente. Morning. Hoy es día de limpieza, pero primero lo primero, a sacar los perros. Se me olvidó poner ayer a lavar el asunto del jugo. Lo voy a tener que lavar a mano. Hey. No se lo dejó poner. Hello, hello. Hoy en diligencias de adultos. Nos tiramos de la cama. Tenemos que ir a buscar unos cheques. Y tenemos muchos oficios que hacer. O sea, volvemos para atrás, mi amor, a hacer oficio. Lavar. Bueno, no, es lavar ropa, lavar los baños y mapear. Y yo voy a como quitarle todos los forros al mueble para lavarlo. Pero yo quiero hacer algo hoy. Pero sí, para hacer eso tenemos que haber terminado tipo 4 de la tarde. Porque me gustaría ir de picnic al parque, Jerome. Nos sentamos un rato con los perros, pero debemos de acabar rápido para eso. Todo lo que vayamos de salimos del banco, conseguimos chai. Había dejado la cámara en el carro y estamos en Costco ahora. Déjate. ¿Y la tarjeta de Costco? Sí. Venimos a Costco porque casi no tenía detergente. Me quedaba poco detergente para lavar. Y como que puse una ropa a lavar, la dejé lavando. Y dije, cuando salga del banco necesito ir a Costco. Especialmente por detergente. Así que aquí vamos. Yo creo que la misión del picnic se va a abortar, señores. Porque son casi las 12. Si no, son las 12 ya. Encontré unas flores demasiado hermosas, irresistibles. Ay, pero a esa se le está yendo la vaina. Tengo que reemplazarla. A casa voy a evitar hablar lo menos posible, así que vamos a la acción. ¡A limpiar, mi amor! Y no tengo ni tanta batería en la cámara tampoco, así que la voy a poner a que le dé un poco. ¿Qué pasa, chicos? Es ok. Están emocionados mis amigos acá. Voy a poner la cámara a cargar un poco y a limpiar. Voy a tratar de grabar lo que pueda del proceso, pero la casa no está tan messy. Es simplemente, como ustedes saben, esa limpiada a veces que uno tiene que dar, aunque no se vea sucio, limpiar las cosas. Oh, hello, 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 señores. No grabé nada limpiando porque de verdad tengo el tiempo contado. Porque tantas cosas que hacer, ya son las 5 de la tarde, van a hacer. Todavía tenemos que ir para el gimnasio, entonces terminamos así corriendo de limpiar, pero se limpió todo, se limpiaron los baños, se mapeó, se lavó la ropa, no se ha terminado de doblar la ropa, la terminaremos de doblar ahorita será, pero la casa está limpia, se logró. Si yo me hubiese puesto a grabar, estar cambiando cámara, buscando ángulo, mi amor, no hubiese acabado,
Pero ahora nos vamos para el gimnasio y se me ocurrió que quiero hacer hamburguesas para cenar, entonces bajar al grill, hacerlas. El caso es que habría que ir a comprar todo, porque no tengo nada para hacer hamburguesas y nada. Dice que va a llover a las 7, entonces por eso estoy también como rushing, porque quiero hacer todo antes de que comience a llover. Así que nada, me voy para el gym, vámonos para el gym, porque estoy explotada de los oficios, pero dije que no iba a faltar al gimnasio y no voy a faltar. Así que nos vamos, porque ayer no fui por vagabunda. Mi amor se ha entrenado, se ha entrenado. Vamos corriendo para Walmart. Yo tengo miedo porque Brownie no ha hecho del número 2 hoy en todo el día. Y no me gusta dejarlo mucho tiempo solo cuando no ha hecho, pero vamos corriendo. Ay, señor, por favor que no llueva. Yo quiero mis hamburguesas, que no llueva. Por favor que no llueva. Al Walmart volvimos y estaba lloviendo demasiado, así que las hamburguesas las tuvimos que hacer en la estufa. Y ya lo hicimos. Se me olvidó grabar el proceso, como siempre, pero ahora vamos a ver una película. ¿Cómo está la hamburguesa? ¿Tú Ve que no he no comido? la Ayer, después de que comimos la hamburguesa, no hicimos mucho, realmente solamente fue ponernos a ver películas. Yo todas las mañanas me despierto corriendo a apagar el aire, porque para dormir lo pongo a millón, pero cuando me despierto me da una pereza levantarme de la cama por el frío que siento, pero me acabo de tirar. Ya como que no puedo tanto grabar las mañanas estéril, porque siempre perro, siempre perro, siempre pienso que los perros están súper orinándose, entonces como que me mando corriendo para sacarlos. Soy una madre así. Vámonos. Me lavé los dientes rápido y me puse una gorrita porque voy a hacer una caminata matutina rápida, pero no me puse el protector solar ni nada para salir rápido. Así que por eso me puse esta gorrita. Nos vamos. Caminata matutina. Alguien va a hacer lo suyo. Ya saqué a los chicos, caminaron, se recrearon, todo. Y la verdad yo no tengo nada que buscar en la cocina porque la cocina está organizada según yo. Y lo que yo tengo que hacer ahora es ponerme a editar, mi amor. Hay que hacer clocking en la edición, pero voy a hacer mi ritual mañanero. Que yo desde que me despierto, si yo voy a estar en la mañana en la casa, prendo velas. Porque ese olor tan rico que, o sea, el olor de las velas ya está impregnado en mi casa. Entonces siempre y cuando yo vaya a durar como muchas horas aquí en el área, por ejemplo en la sala, yo las enciendo. Y ya como que siento el aroma rico de las velas. Quiero café, señores. Tengo un deseo de café que ustedes no se imaginan. Pero yo no tengo deseos de hacer el jugo verde. O sea, es como que del proceso de hacer el jugo verde, bebérmelo no es nada. Es como tener que lavar los vegetales, hacerlo, no sé qué, pero adivinen qué. Me voy a hacer el jugo verde porque para tomarme mi café, primero tengo que tomarme el jugo verde. Eso es ley, mi amor. A menos que sea un día que yo tenga demasiado rush y de verdad no lo pueda hacer. Pero ahora mismo lo que yo voy a editar, 2 minutos de hacerme el jugo verde, no me van a hacer una gran diferencia. Entonces, a veces eso es lo que yo hago, señores. Yo, por ejemplo, con el agua, si yo no me tomo las 2 botellas de agua, yo no tomo café. Entonces ahora he incorporado el jugo verde. Si no me tomo el jugo verde, no tomo café, mi amor.
Así de sencillo. Entonces, como yo quiero el café, yo me hago el jugo verde. Por eso he sido constante haciéndolo. Porque a mí bebérmelo no me importa. El problema mío es sentarme, o sea, no sentarme, ponerme a hacerlo. Es mucha preparación, pero quiero el café. Estoy saboreando el café. Así que voy a hacer el jugo verde. Sí, mi amor. Tengo el lavaplato sonando, así que eso es lo que posiblemente escuchan de fondo. Un rico cappuccino. Qué delicia. Lo necesitaba. Mi ser necesitaba este café. Hello otra vez. Pausa porque hasta me duché para ponerme ropa de hacer ejercicio. Les juro que este no es el mismo top de ayer. Es que yo tengo dos iguales. Los dos son de Lululemon. Pero hoy es uno de esos días. Bueno, no solo hoy. Yo he tenido días así. Pero no puedo hacer nada al respecto. Siento que en este apartamento tengo demasiado poco espacio. O sea, es muy poco espacio. Mi habitación de maquillaje, por eso yo tengo tanto que no grabo. Porque me da vergüenza. Ustedes van a pensar que siempre está desorganizada y no es que siempre está desorganizada. Es que, o sea, yo la arreglo hoy, pero sí me llegan paquetes. O sea, es que todo está demasiado estrecho, lo cual no es una excusa, pero yo no sé. Y no puedo hacer nada al respecto. No puedo hacer nada al respecto. No puedo hacer nada al respecto. Así que, como no puedo hacer nada al respecto de la habitación, voy a hacer algo al respecto de mi sala. Y así, que me tiene un poco aburrida. Entonces voy a ir a HomeGoods, tengo que buscar una alfombra. ¡Hey! ¿Qué pasa? Tengo que ir a buscar una alfombra que me llegó. Esa lámpara me tiene aburrida. Entonces vamos a ir a HomeGoods por un par de cosas. Ash, ¿qué te pasa? Porque como no puedo hacer nada al respecto de mi habitación, por lo menos por el momento, yo creo que va a ser quitar luces, eliminar luces. Porque que no, no, o sea, la luz, ese es el problema. Cuando tú grabas videos, la bendita iluminación es una de las cosas que más espacio ocupa. Ocupa demasiado espacio y te hace la vida muy difícil al mismo tiempo, al momento de tenerlas que mover. Así que, yes, it is what it is. Debí pensar eso cuando me mudé aquí hace un año, que no iba a tener espacio un año después, pero no lo pensé. Errores que uno comete. Hey, woman. Me estoy dando cuenta que tengo como muchos desastres aquí en el baúl y todo, pero yo espero no traer nada que ocupe mucho espacio. Vamos. Okay, here we are. Vamos a ver qué encontramos. Hoy es sábado, así que mal día, la verdad, para yo sentirme con deseos de venir a Marshalls. Pero quise venir. Estoy chequeando estos cuadros aquí para como que hacerle un cambio también a los que tengo en la sala, porque son pequeños. Me hubiesen gustado un poquito como más largos y menos cuadrado, pero me gusta el precio de estos. Es como el vibe que lo quiero cambiar. Creo que lo del cuadro no me va a funcionar como mentalmente lo creí, porque me estoy acordando que los cuadros se agarran por aquí, por los laditos. Entonces yo pensaba, o sea, no sé por qué, pero pensé que Jerovis lo había puesto como un solo agarre en el medio y ahí agarró el cuadro. Pero ahora que estoy viendo este, dije, mierda, ¿verdad? Que así es que se ponen los cuadros en estos tiempos. Entonces, no sé. Siento que no va a funcionar porque hay un truquito que uno le pone como un alambrito o algo y de ahí agarra el cuadro. Pero yo siento que eso no va a funcionar. Terminé no llevándome los cuadros porque no estaba segura. Y cuando uno no se siente seguro de algo, lo mejor es no agarrarlo. Dije, no. Voy a hacer una cagada si me llevo esta vaina. Y así mismo. Entonces, como no quería hacer la cagada, no me lo llevé. Voy a ir ahora a una tienda de fornitura que está aquí mismitito cerquita y venden súper económico y las cosas como que están ahí, tú te lo puedes llevar de una vez. Entonces yo ando chequeando como una mesa para el centro, así que eso vamos a ir a ver. Esto aquí es como un outlet, así que es chévere porque la cosa la tienen así como llévatela ya y a precios económicos, no como una fornitura así.
Esta está hermosa, hermosa. Ni gratamente a nada, a morir del calor. Porque qué calorón tan fuerte hace. Wow. Voy a ir a Cava. Hay un Cava que abrieron por aquí. Yo lo que no estoy segura es si está abierto o no. Pero voy a tirar la aventura de ir a ver para... Ok, J Balvin. Para comprarme algo de comer. Cava es saludable. Son como ensaladas y cosas así. Porque yo tengo que terminar de editar. Y cuando yo tengo que cocinar para mí sola, es que no me da el vibe de cocinar para mí sola simplemente. Son casi las 8 de la noche y voy a hacer lo que yo jamás en esta vida he hecho un sábado, que es ir al gimnasio a las 8 de la noche. Es más, ni siquiera los días de semana yo voy al gimnasio en tarde. Pero mi amor, hay que pagarnos porque no he entrenado hoy, di vueltas, he hecho de todo y no he entrenado hoy y me gustaría tomarme alguito ahorita. Entonces, si como comida chatarra, aquí verificando que Brownie esté bien, está rico mi niño ahí, acuéstese. Si como alguna comidita que se pasen las calorías, o me bebo algún traguito que se pasen las calorías, un vinito o algo ahorita, por lo menos tengo la paz mental de que entrené. Porque perfectos no somos, pero hay que entrenar. Se entrenó, se dio todo, ya yo me duché. Les quiero enseñar lo que compré, pues lo único que compré en el Marshall ahorita, que fue esta mesita. Me encantó el precio y lo bonita que estaba. Entonces, miren para que vean. Le puse esas flores, esos libros, y la puse bien bonita. Así, como que cuando yo me haga, oh, ¿qué pasa aquí? Yo me haga como selfies en el espejo, así como que yo haga este ángulo y se vean las florecitas, se vea eso así, se vea cute. Y vean, ya tengo alfombra. Yo había quitado la alfombra para lavarla y no la había vuelto a poner. Y hoy la volví a poner. La sala se veía triste, muy triste, pero ya la sala está feliz. Y ahora, como nosotros tenemos problemas con el sushi, ordenamos sushi otra vez para cenar. Y ya eso es lo que voy a hacer, a terminar de editar el vlog, a cenar y ya. Aquí se va a acabar este vlog también porque yo tengo que terminar de editar este vlog con todo lo de hoy y todo hoy, mi amor. Porque mañana tengo brunch, entonces mañana no hay edición. Mañana ese vlog se tiene que subir hoy para que ustedes mañana puntual lo vean y no me griten en los comentarios. Okay, we got the sushi y adelanté una buena parte de la edición. Me voy a poner a ver Sheldon porque amo esa serie y a comer y... Bueno, ya aquí finaliza el día de hoy y finaliza este vlog. Si llegaron hasta esta parte del vlog, comenten este emoji de aquí arriba y les prometo no me vuelvo a ausentar. Ya comencé los vlogs con mejor energía, mejor vibra, mejor todo. Hay un soldado caído durmiendo ahí atrás mío. Pero no se olviden de comentar, dar like, suscribirse, todo. Ustedes saben que yo leo todos sus comentarios y por favor, comenten, den like, suscríbanse, porque eso también me da a mí como más motivación de seguir haciendo los vlogs. Créanme que yo veo absolutamente todo. Así que nada, gracias por acompañarme en otra semana más y nos vemos en el vlog de la próxima semana. Bye.